Gracias, antes que nada, por venir acá y ser parte del evento. Y bueno, como dijiste vos, estamos muy contentos después de 12 años de paranoia. Estamos haciendo el anuncio de lo que va a ser nuestro nuevo disco, que va a estar dentro de muy poquito ya circulando entre la gente acá de la ciudad. Y bueno, muy contentos de llevar la música de San Carlos hasta donde se pueda, como hemos hecho todos estos años, ¿no? ¿Qué tiene este tercer disco? Y tiene... yo creo que un crecimiento ya de la banda, un crecimiento progresivo a partir de los otros discos. Ya los temas están, se pueden decir, más profesionales, por lo menos para nosotros, ¿no? Esperemos que a la gente le guste. Cuenta con estilos variados, siguiendo la línea nuestra, pero hay baladitas, hay un blusecito, hay un poquito de todo, y la verdad que muy contento, muy conforme con el resultado, trabajando con un equipo fijo ya hace un tiempo. Dejamos agradecer a Bruno Leurino, que está encargado de la grabación, a Olivia Gutiérrez, que hizo todo el arte de tapa, el diseño, fotografía, Emilio Sotarel, percusión, siempre, desde siempre, y bueno, y ahí. A Darío Martínez, la nueva incorporación a este trío, que encargado de las letras, una mano bárbara, porque nosotros somos más músicos que letristas, pero re contento con eso. Y bueno, y agradecer también a nuestro intendente, que nos está dando una mano gigante y hace posible todo esto. ¿Cuánto tiempo llevó preparar este disco? Porque como decían, bueno, ya más profesionales, Paranoia ya una banda mucho más instalada, dejó de ser la banda de los chicos sancarlinos para pasar, digamos, obviamente, a ya ser reconocida más a nivel provincial, a nivel nacional también. Imagino que esto tiene que ver con más trabajo, más dedicación. Sí, es como que cada vez te va llevando más tiempo, digamos. Hay un crecimiento musical, digamos, una cuestión de búsqueda musical. Más o menos el disco nos llevó dos años y medio, poder concretarlo, de un laburo de... mucho laburo, digamos. No es fácil para una banda de salir de San Carlos y que tenga tres discos, ir a Santa Fe y que la gente nos siga. Eso está bueno, pero es un laburo de muchos años. No es fácil, pero con sacrificio se puede. Bueno, hoy lo van a estar presentando aquí en San Carlos, después tienen otros lugares donde van a estar también con presentaciones de este disco. Mira, por ahora vamos a estar más abocados, después de esta presentación, a tener el disco físico, que falta en un mes, ya lo tenemos a la venta, y ahí sí, a preparar un show a pleno y salir a tocar en todos los escenarios posibles, y más significativos, mejor. ¿La gente dónde lo va a poder conseguir? Bueno, como es una producción independiente, la distribución va a ser por parte nuestra y también va a haber algunos puntos de ventas acá en la ciudad. Y bueno, también en Santa Fe va a haber también algunos puntos de venta, seguramente en compactos y algunas galerías comerciales. La gente ya pueda ir buscando los lugares donde lo quiera conseguir. Totalmente, acá en San Carlos y en Santa Fe, y seguramente también vamos a distribuir en la zona para que todos puedan conseguirlo. Chicos, muchas. No, que en el Facebook publicamos todos siempre los eventos, las noticias, ahí van a tener los puntos de venta y se van a enterar de todo lo que estamos haciendo pronto, ¿no? Seguro.